Estamos en la portilla del Tietar, en Monfragüe. Y vamos a entrar en esta cabaña, desde donde hay un mirador preparado para hacer fotos. Así que aquí tenemos la cámara. Esto es todo de piedra. Y aquí se puede ver, a través de este mirador, este precioso embalse. Bueno, esto es el río Tietar. Y desde aquí podemos observar los buitres negros y buitres leonados ahí arriba. Que ahora con el teleobjetivo vamos a fotografiar. Esto es para hacerse una idea de lo bonito que es este entorno. Bueno, aquí estamos en otro mirador, el de la Tajadilla, que está muy cerca de una presa eléctrica de estas, un salto hidroeléctrico. Como dice aquí, explica cómo funcionan los saltos hidroeléctricos. El paisaje es muy bonito, como podemos ver. Y ahí arriba hay buitres, alimoches y algunas otras especies. Es un sitio precioso. Aquí explica las especies que hay. Como se puede ver. Bueno, aquí estamos en otra zona de Monfragüe, donde se puede observar las rocas más antiguas de este parque natural.
Aquí podemos ver un poco este corte, aunque estamos a contraluz. Esta es una zona geológicamente interesante. Y ahora vamos a cruzar al otro lado de la carretera. Para apreciar el paisaje a lo lejos. Eso de allí me parece que es ya Villa Real del Castillo, un pueblo que hay aquí dentro. Bueno, aquí estamos en Villa Real de San Carlos. Es un pueblito muy bonito, donde he cogido algo de información del parque. Por aquí hay centros de interpretación. Y aquí hay uno. Bueno, aquí estamos en un centro de interpretación. Aquí ya estamos en el Salto del Gitano. Este es uno de los miradores más conocidos de Monfragüe y con unas vistas maravillosas. Estas son las vistas desde el Salto del Gitano.
castillo de Monfragüe. Estamos haciendo la subida tanto del coche y luego habrá que caminar un poquito. Y hasta aquí hemos subido con el coche y a partir de aquí ya hay que caminar. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, caminando. Mira, aquí ya se ven los buitres. Empiezan las escaleras. Hacia arriba. Y ahí arriba el castillo. Estamos a medio camino, ahí abajo, a lo lejos se ve el coche. Una vista preciosa. Pero todavía queda por subir un poco. Así que allá vamos. Esta es una vista al lado del castillo. Es un sitio precioso. Merece la pena darse la paliza para llegar hasta aquí. Y aquí tenemos el castillo. Aquí otra vista, pero hacia el otro lado. Es precioso este sitio. Este es un mirador, es el que a veces se pueden observar buitres volando y por supuesto todo el paisaje que tenemos aquí.